como 800 y tantos más, que son demasiados para este intro. Lo que importa es que si te gusta Pokémon, únete a Pokeros y Mari y no te pierdas de las más recientes noticias, adelantos y anuncios y la mejor música de la franquicia de los monstruos de bolsillo. Desde el viejito que se cura con el café Encanto, hasta los malosados de Tapu Fukua, de Alola y más allá. Todos son bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Radio Rock Online, la radio online oficial de la comunidad Poké Daisuki, solo por la señal de Radio Mawa. Volvemos, estamos de vuelta, no tengo la mínima idea, ahí vamos a estar viendo. Estamos hagamos como que esto fue de cero. Bienvenidos a un nuevo y flamante episodio especial de la Radio Rocks, por supuesto acá en Mari con Pato Studios, Pokeros y Mari, después de... Ahí les puedo ponernos un pedo de agua con, sí, con plumón. Es que yo traje al Jojo y lo dejé acá como en una esquina y ya la Mari lo va a tener, se te va a caer. Teníamos unos problemas técnicos, pero ahora volvimos. Porfa, ahí vayan diciéndonos cómo se está viendo. Tercer round, ojalá se pueda, dice Matías Núñez Catalán. Oye, vamos rápidamente, independiente de cómo se vea o no, por último lo van deteniendo de fondo y si quieren tengan el este de Twitch o el este aparte. Nosotros vamos a estar comentándoles de que ya las redes sociales de Pokémon en sí están explotando, pero a full, que de hecho lo vamos a estar viendo ahí, están explotando ya a full, como pueden ver. De hecho, varios, páginas reconocidas nos están diciendo de que, por favor, veamos la weá, de que va a tener una duración de 55 minutos y de que 55 minutos, weón, una hora. Sí, y de que específicamente, que es lo que estamos viendo acá, de que específicamente, si están esperando noticias de Pokémon Sword and Shield, tienen que ver el Nintendo Direct de la próxima semana. O sea, hoy día no hay nada de Sword and Shield, nada. Imagínense, ¿cachai? Entonces, en verdad, les juro que no tengo la más puta idea de qué es lo que viene o de qué es lo que está pasando, ¿cachai? Así que eso, porfa, ahí vayan diciéndonos qué tal se ve, si esto se está viendo pegado igual, estoy cachando que sí. pero no importa, si no, igual nos tienen de fondo ahí. Están preguntando por el ramen de nuevo, el ramen no pudo llegar. Ramen lo echamos, no, mentira. No, o sea, terminó su práctica. Claro, claro, estoy cachando, weón. Pero eso, no puede venir, así que de nuevo saludito al ramen, por si no lo escuchan los que le mandamos después. En todo caso, si no pueden ver esto en vivo, igual lo vamos a estar subiendo a YouTube con una mejor calidad y en una mucha mejor resolución, velocidad y todo el cuento. Ahí el Dino manda más fuerza, si sí, vamos, no, que se puede, gracias. No entiendo por qué, chucha, esto no está... Imagen pegada, pero se escucha. No entiendo por qué la imagen se pega, y se pega mal. Tenemos buen internet, tenemos los seteos del OBS bien, no cacho, man. Les juro que no... No me lo explico, pero no importa. O sea, es que de aquí en adelante, démosle nomás como salga y vamos cachando bien qué hueá. Por último, si ven la imagen congelada, da lo mismo. Nosotros después vamos a estar subiendo los ¿cómo se llama? Los. No sé, pues los. ¡Hola, Goma! Las reacciones y todo. ¡Se metió el Goma! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Tantos años! ¿Cómo está el monte? Ah, así que. Claro. Así que vamos a cachar que weá, pues no nos queda otra más que apañar nomás. Así que audio, okay, imagen de a poco mejorando. Sí, pues el Cojito va siempre apañando. Así que por último, hagan el ejercicio de tener la ¿cómo se llama? La transmisión oficial en otra pestaña, que sí, nosotros por último les vamos rellenando, les vamos comentando todos los pormenores, lo cual es por supuesto la idea. Estamos a 10 minutos, solamente 10 minutos de que esto empiece, así que esto va a estar muy muy entretenido. Y por supuesto vayan siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, que vamos a cachar qué onda. ¿Qué es lo que creen ustedes que se van a revelar ahora en este minuto? Nosotros no tenemos idea y bueno, eso yo creo que es lo que más mal nos tiene. Este es el mejor momento para sacarnos screenshots con las peores caras de la vida. Veamos lo positivo. Claro. Pucha, el Pokémon Ravencillo. Cristian Morales dice, se pegan, pero no importa. Se ve pegado, pero prefiero sus voces, dice el Fel. Gracias, cabrón. De verdad que se agradece. No estamos muy cómodos, la verdad. Pero todo sea por Pokémon y todo sea por vivir el hype con ustedes, por supuesto. Y con la comunidad. ¿Quién es el ramen? ¡Ah, el ramen! ¡Qué agradable sujeto! Francisca Figueroa nos dice, muchas gracias Pokémon por no dejarme avanzar los trabajos de la U. No se puede. No. Esta semana y la otra no se puede. Y la subsiguiente, que sí, es la E3, no se puede. No, tampoco. No se puede, ya estoy.
Sí, no, se agradece porque nos estén escuchando, que si por último ahí les vamos traduciendo la conferencia, si es que no la tiran de manera, no sé, pues el... Glitch happens, dice la Ashley. Sí, weón, no cacho, no, te juro que no cacho, vamos a correr esto un poquito si tenemos ahí la conferencia. Y ahí pasa más piola, ¿viste? Sí, si todo se ve tan pegado, pueden colocar Pokémon.com, ahí está la conferencia de Twitch, pueden tenerlos a nosotros de fondo. Felipe Reyes dice, estaba a las 8 como huevón actualizando Radio Pau. No pudimos hacerlo en Radio Pau hoy día, lo lamentamos en verdad. Para la Ayu que está escuchando también. Oh, saludos para la Ayu, weón. Saludos, Ayu. Montémonos, veámonos pronto. Mi Twitter está on fire y ni siquiera ha empezado. No, olvídense. Ahora es súper cuático. Aprovechemos estos 10 minutos y hagamos un recuento. El recuento es que básicamente esta es la tercera vez en la historia de la franquicia que se hace una conferencia de Pokémon. Básicamente como una suerte como de conferencia de estrategia de mercado. O sea, es que ni siquiera es estrategia de... En un principio empezó sí, así. En principio, la historia de esto es que en 2015 se efectuó la primera reunión de estrategia de mercado de Pokémon, de Game Freak y qué sé yo, ¿cachai? Que fue, recuerdo, bueno, obviamente en hora japonesa es una hora decente, ¿cachai? Pero acá se transmitió en Nico Nico, ni siquiera en YouTube, fue una hueá súper al peo, como que lo avisaron un par de horas antes y lo transmitieron como a las 3 de la mañana, lo recuerdo, así como un miércoles a las 3 de la mañana. Y fue el día en que se reveló al mundo Pokémon GO, ¿cachai? Y la alianza de Game Freak, de Nintendo y de Niantic con Google, ¿cachai? Y todo el cuento. Obviamente todos sabemos qué es lo que pasó con Pokémon GO. Literal, la Nico está viendo la cuestión así como por todos lados y ahí estamos nosotros. Gracias, se agradece. Ahí vimos todas tus pantallas. ¿Van a hablar sobre la continuidad de Pokémon? Yo creo, en verdad no a esta altura no lo sabemos. O sea, más que la continuidad, se asume que es como lo que va a venir durante el 2019. Un detective Pikachu 2, dice. Y parte del 2020. Sí. Porque el año pasado, que fue cuando anunciaron Let's Go, sí, hicieron el anuncio de Let's Go, este título de móviles con DNA, y uno para el otro año, que era 2019, claro, que ahora sabemos que es Sword and Shield. En todo caso, igual acá vamos a estar un buen rato porque anunciaron de que iba a durar 55 minutos aproximadamente. Y así que vamos a estar un buen rato acá, al menos comentando qué está tan revelando. Y por último, si no podemos ver el video en sí, les vamos a estar mostrando como las novedades, ¿cachai? ¡Oh! ¿Qué está pasando? What? No sé. Pifias de mi PC probablemente, ¿viste? Por eso tengo que cambiar el PC. Es una de las 20.000 razones por las que tengo que cambiar mi PC. Espero no se haya escuchado eso allá en la transmisión, no sé. Eso, y después en 2000, se hizo en 2015, ocurrió todo el cuento del segundo boom de Pokémon en los 20 años, en 2016. Y recién en 2018, o sea, el año pasado, que también lo transmitimos en vivo, ahí va mejorando un poco la imagen. De hecho, ahí se está viendo un poquito mejor. O sea, mejor digo, más fluido, no mejor, ¿cachai? De hecho, ahí está mejorando, ya, bacán. Bacán, está mejorando la imagen. Oh, yeah. Eso, ya, conchetumare, vamos con la web. Saludos al PTR que te pregunta si habéis sacado la Brachai. Sí, lo saqué al último, al último. Al final, de hecho, el último pase. O sea, hice los 5 y después tuve que hacer como 2 más extra para recién sacarlo, así que fue peludo, pero se logró, ¿cachai? Básicamente en 2018 se volvió a hacer esta conferencia que se anunció así muy encima, una hora antes. De hecho, la gente que nos escucha en Rockslide y que nos sigue hace tiempo recordará que nosotros estábamos con Día Marte y nosotros estábamos haciendo radio en vivo, sí, y fue como, paren las prensas, conchetumadre, paren todo, hay una conferencia en media hora. Sí, y en vivo y en directo se reveló Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Entonces son anuncios importantes, quiero recalcar que más que juegos o consolas o qué sé yo, ¿cachai? O juegos de celular o qué sé yo, también son noticias de Pokémon, de cómo continúa la franquicia, entre comillas, ¿cachai? Entonces pueden esperar cualquier tipo de anuncio, desde, por ejemplo, en el Discord de Pokéisuki tiran los sueños locos, ¿cachai? De que, bueno, un Poképark. ¿Se acuerdan del Poképark, de este parque de diversión en Japón? Ponte tú, pa, eso, no sé, un Pokémon Center International, ¿cachai? O ese tipo de estrategias comerciales que tienen que ver con... Alguien con la cuenta de Daisuke te dice que cierres el drive. Tengo miedo, no sé quién es, no soy yo, debe ser el D. Es un clásico del Machi, debe ser.
El D jamás escribiría no. I con H A Y. Sí, no, verdad. El nunca. No. Cierra el drive. Claro. Tú tienes que cerrar el drive y ya lo voy a. Pero Pato, el drive siempre te jode. Pero no me estaba subiendo nada. Pero siempre estaba congelado. No sé. Bueno, ahí vamos a ir cachando si mejor. Ay, se va en full 4K la wea. Pato, cierra coma el drive. Grande Machi. Saludos al Machi que nos está monitoreando desde la radio, weón. Espero no te borráis tanto allá. Yo sé que te hicimos falta. Tú no haces falta acá, mucho. No, no tenés idea cuánto. Pero ahí vamos a estar cachando. Entonces, básicamente, lo que puedan anunciar hoy día, por eso estamos tan hipeados, ¿cachai? Porque pueden anunciar de todo. Cualquier cosa. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, ¿cachai? Es que hoy día no hay nada, no hay ninguna noticia de Pokémon Sword and Shield, porque eso viene después en el Pokémon Direct de la próxima semana. Y de hecho lo acaban de anunciar, así como, chicos, si quieren ver noticias de Sword and Shield, deben esperar la otra semana, ¿cachai? Así que, qué momentazo, dice el amigo. Sí, no, se fue un momentazo. Un gran saludo a las casi 70 personas que nos están viendo en este minuto. Sí, mucha gente. Revelan que en Sword and Shield va a remake de Sinnoh. Se vale soñar. Es que es raro, no creo que revelen algo de la Switch, ¿cachai? Porque ya estamos, ni siquiera ha comenzado tanto la estrategia de publicidad o el periodo de publicidad de Sword and Shield, ¿cachai? Recién la otra semana. Entonces no creo que anuncien un juego posterior a otro juego que aún no se lanza, ¿cachai? Con Ultra Sol y Ultra Luna era algo un poco más entendible, entre comillas, ¿cachai? Pero con un nuevo juego, una nueva generación como Sword and Shield ahora, no sé. Sí, pues, el enfoque debería ir a Sword and Shield, o por lo menos a lo que es main game. Lo que sí puede anunciar son spin-off. Sí, acá como que va variando, ¿cachai? Que como que en un momento estuvo bien ágil o bien fluido y ahora se empezó a pegar de nuevo, pero no. La verdad, paraste ya. El drive y te ver, no, sí, weón, no duras. No, pero no, si no es el drive. Acá corrí todo y se fue toda la cresta, así que no sé, eso. Aunque nos veamos pegados, por lo menos nos escuchamos bien. Sí, al menos al menos la gente nos está escuchando. Por último nos interesa. Sí, nosotros sabemos que se está congelando mucho la imagen, pero no importa. Apañemos nomás y démosle con todo. Con todo lo que se pueda. De hecho, acá voy a pausar ciertas cosas, qué sé yo, así que vamos a estar viendo qué onda. Ya están empezando a bombardear, pero con todo. Y ya estamos teniendo, de hecho, las primeras imágenes de que las voy a estar retuiteando con Poki Daisuki. Acá está. Y las vamos a estar viendo, de hecho, de inmediato, porque acá pueden ver, no se nota, o se nota poquito. Acá está, acá pueden ver que así se está viendo la conferencia allá. ¡Ay, qué linda! El año pasado era una cuestión negra. Sí, así se está viendo la conferencia allá. Entonces como que es Pokémon, es noticias de la franquicia. No de juegos, let's no go, de... Pikachu, let's de go, Pikachu, let's go, Umbreon. Y de hecho, no, o sea, es que me pareció ver muchos Pokés de Yoto y como que salté. Pero veo. ¿Verdad? Un, sí, veo, ahí, sí, veo está un, todo veo ahí. Un Patras, ¿cachai? Veo un Gardevoir. Sí, ya es como tipo, pero sí, muchos de ellos. Como que van saliendo, ¿cachai? Como que van saliendo. Entonces, eso es lo que se está viviendo. Eso es lo que se está viviendo en vivo, en verdad. Se queda pegado hasta el audio. Escucha. Saludos de Quilicura, York, cabros. Gracias por compartir la info. Por supuesto, ahí vamos a estar. ¿Se imaginan un remake de Diamante verla para 3DS? No, la 3DS, olvídate. Dogars, rellenando. No te van porque yo ya estoy aquí. No estáis acá por ramen, culiao. Ah. 3 minutos y ahí ya están todos. Vigia. Usted se me fue el... ¿De verdad? Mira. Se me fue ya, pero no importa. Acá yo estoy viendo cómo se va viendo y cómo se va escuchando. Insisto, si se está viendo pegar la transmisión, no importa. Nosotros vamos a seguir adelante. Pero al menos que se vaya escuchando bien el audio es todo lo que nos interesa en este minuto. Nosotros ahí le vamos a estar compartiendo. Todos los pormenores y comentándoles al menos. Como una vieja radio, como decía la Mari por ahí. Así que vamos a hablar. ¿Cuántos minutos de conferencia son? Dice Felipe Fernández. Acaban de confirmar que son aproximadamente 55 minutos de conferencia. Es largo, es harto, ¿cachai? Probablemente haya mucho relleno, entre comillas, de que nuestra franquicia ha evolucionado, bla, 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 más de alguna línea de tiempo, ¿cachai? Y ese otro tipo de cosas, pero ahí vamos a estar viendo. Tal vez estrategias comerciales, publicidad futuro, no sé, estoy ansiosa. Tal cual. De aquí la chunta
muy muy bien exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué estás diciendo? Por la conferencia, que estoy... es que me están preguntando si voy a hacer llamadas. No. Recuerden que en una de esas conferencias anunciaron Quest y los Let's Go. Sí, pues tal cual. Entonces, por lo mismo, la gente sabe que es importante, muy 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 importante, así que no se lo pueden perder. Ahí es, debería estar a punto de empezar esto a, en dos minutos más. Me voy a descolgar del... Yo estoy con el... Internet. Yo también. Lo único que tengo conectado a internet es esto acá nomás. Esta cuestión no quiere... Dos minutos, gritos de perra loca. Dice la... Sí, la verdad estamos muy ansiosos. Como que es muy difícil el no entusiasmarse con esto, la verdad. Estamos a un minuto. Vemos a Shigeru Omori en Twitter que nos va diciendo... así como... entusiasmense, va a quedar la cagada, etcétera, etcétera. Queremos ver exactamente, de hecho, ahora está comenzando el stream en directo. Business Strategy Announcement. Sí. Ahora, cambiaron el título. Sí, ahora es estrategias de... anuncios de estrategias de mercado del este. Y acaba de comenzar, así que vamos a estar escuchándolas lo más y comentándolas con ustedes lo más que podamos, así que vamos a tener acá el cuento al ladito para que vayamos comentando y vamos a estar leyendo el chat con ustedes. Esto acaba de empezar, así que chuchu que yo manejo el tren del hype. Se activaron los streams, sí, tal cual. Muchas gracias, por supuesto, a las más de 70 personas que están comentando con nosotros el stream, a pesar de que se haya pegado, weón. De verdad, gracias. Vamos a subir esto mucho más fluido porque igual lo estamos respaldando, grabando. Estamos grabando y todo el tema. Sí, y va a quedar bonito después en YouTube y qué sé yo. Y ahí me van a poder ver a mí mordiéndome las uñas, sí. Porque estoy ya. Y esto está o debería estar empezando ahora, en cualquier minuto, tal cual. ¡Ay, qué lindo! Ya inició el stream. Este es como así como la conferencia de E3, pero solo de Pokémon. ¿Qué onda, weón? Qué lindo. Yo pensé que si abrí la Pokéball iba a salir como... bro. Estamos viendo al chino más feo de la vida. No. Pero es un caso de Ishihara, es el presidente de Pokémon Company. Y se me fue el audio a la chucha con esta weá, gracias. Pero no puedo llegar y conectarlo y desconectarlo, así que vamos a estar viendo cómo va sonando esto. No está subtitulado, así que vamos a intentar el chino feo. Estoy con una bolsa de datos de Entel, no me quiere el señor Pokeros. Y la Mari se va. Sí, acá vamos a estar intentando como traducirles o qué sé yo. Estamos pero con el hype por las nubes. Pokémon no mira yo, este modelo. Today, I would like to reveal some upcoming Pokemon projects that we are working on. Sí, proyectos de Pokémon que vienen luego. Van a traducir solo a japonés, en inglés al menos. Están traduciendo al inglés y al chino. No especificó en juegos. Sí, de hecho están traduciéndolo al chino. Se están yendo pero brígido al chino. Ahí la Mari nos va a estar ayudando con el audio. Sí, acá están especificando de que están traduciendo tanto o los proyectos están traduciéndose en inglés, en japonés y en chino. Están apuntando mucho al mercado chino, de hecho, ahora. Se viene Pokémon Tetris. ¡No! ¡Se me pegó! ¡No! Así que todo esto es hiper casera la weá. Así que como que vamos a estar actualizando y esto se me va a ir a la chucha. Pues la cresta, weón. Puta que es difícil hacer radio. Por favor, no lo hagan. Y si la conferencia termina siendo una sobre estrategias de mercados con marketeo de marcas con fondos de puchamones. No creo, porque le dieron mucho hype a esto. Le dieron mucha parafernalia. No, bueno, y para los que no saben, hay muchos de los servicios de muchas cosas que no están llegando a China. Por eso el énfasis a eso. Exactamente. For the rest of today's presentation, we will switch to simultaneous translation. Sí, están anunciando, claro, avanzando. Más servicios de Pokémon van a estar disponibles en China o en China. I would like to talk about movies, including Pokémon's first Hollywood film, Detective Pikachu. Y van a hablar de Detective Pikachu. Allow me to invite
Mr. Matsuoka from Toho on stage. Y metan al no recuerdo cómo se llama este buen, pero es de Toho, que son como la, básicamente las distribuidoras de las películas, sobre todo de anime y todo. Hoy revelarán 4 proyectos sobre Pokémon. Sí, sabemos que se ve súper mal, pero no importa, estamos comentándolo. Y van a hablar de las películas de Pokémon. Específicamente de las películas. Muy probablemente de cómo van a van a impactar después. Assuming the motion is approved, I will be appointed as an external board member to the Pokémon Company's board of directors. I look forward to working more closely with the company. As you all know, ahí salió alguien entrando en una Pokébola y están hablando de todo el impacto mundial que causó Detective Pikachu. And has received a lot of praise around the world. Bueno, está, esta, as a movie based on a Japanese IP, él. Fue nombrado como encargado de, del tema películas de Pokémon. Dirigió. Toho. Hiro Matsuoka se llama. In the Detective Pikachu project, and we also handle the distribution. Entre el consejo de administración de Pokémon trae el éxito de Dirigió. Y ahí están hablando de el remake de la película de Mewtwo y Mew. Mewtwo Strikes Back Evolution. La compararon con Godzilla en cuanto al éxito. Y Godzilla en Japón. Claro, y de hecho ellos también están distribuyendo la película también hollywoodense de Godzilla, ¿cachai? Entonces va muy muy de la mano. Thank you. Back to you, Mr. Ishihara. Es como que a partir de hoy Matsuoka, él empieza con esa pega. Claro, brillo, weón. It was nice of you to so casually insert that bit of news that was so completely unrelated to Pokémon. Thank you. Setting Godzilla aside. The Detective Pikachu movie. Hello, I am Pokémon. Sí, básicamente esa weón. Básicamente él es Pokémon. One of the three companies involved in the original creation of Pokémon called Creatures developed it. Están hablando de Creatures y del desarrollo de Detective Pikachu, pero del juego de o bueno, de cómo empezó el cuento de Detective Pikachu en base a ese juego. Que no es nada que no sepamos en todo caso, pero es muy probable que no sea el conocimiento público. La conclusión de la historia viene en Nintendo Switch. No sé qué pasó hoy. Ya. Recently, at Chiang'e Airport in Singapore. Sí, de hecho acaban de revelar que la secuela de Detective Pikachu sea para Nintendo Switch. Y dicen que dice que va a ser distinta al a lo que pasó en la película. Sí. This store represents our flagship location in the region. Pokémon centers are not just shops for Pokémon products. Están hablando de los Pokémon centers. They represent fun spaces for Pokémon fans. No son solamente tiendas, sino que representan un espacio para los fans de la franquicia. Software and hardware services. To tell you more about future initiatives for Pokémon Center, I would like to invite the president of Pokémon Center, Mr. Uego, onto stage. Están anunciando al presidente de Pokémon Center, que es básicamente lo que Lashley nos había dicho en el Discord. Estos weones van a hacer algo con los Pokémon Centers, pero de manera internacional. Weón, weón, pues dale, vamos. Tírenme en la cara. Yo hoy día mi Uego, el presidente de Pokémon Center. De todos los Pokémon Centers. Which is a major cultural center of Japan and world-renowned tourist destination. And it will see the Shibuya Parco Shopping Center open soon. Which will also be the home of our newest Pokémon Center that we are calling Pokémon Center Shibuya. We are planning to open at the same time as Shibuya Parco in fall of this year. Sí, van a abrir un Pokémon Center en Shibuya. This Pokémon Center is being built under a new concept that merges Pokemon with the latest technology and with support from other partners will surely become not just a place to shop, but an exciting destination for Pokemon fans to visit. Sí, básicamente anunciaron un Pokemon Center en Shibuya, pero parece que... Pero que va a tener... va a estar un nuevo concepto. Sí, es que lo que pasa es que se abre un nuevo mall, entre comillas, en Shibuya. Entiendo por qué pasa eso. Ya, pero igual esas son noticias que... ¡Ah! Me encantaría estar en Japón, pero no...
and also building a mutually enriching relationship with the town of Shibuya. Salió otro chino detrás de otro Pokémon. Pokémon Center en Rancagua, dice acá. Se ve fluido, dicen acá. No tengo idea cómo se está yendo. Ya no sé ya. Lo creo que les creo. Sí, creo que ahora estoy viendo un poco más fluido. In the same Shibuya Parko shopping center in which we are opening our Pokémon Center. Nintendo Tokyo. Announced there are plans for a Nintendo Tokyo store to open. Así como la Nintendo New York, la Nintendo World, la ex Nintendo World Store en New York, pero ahora en Tokio. Con el Pokémon Center de Shibuya. Entonces igual lo están anunciando con bombo y platillo. A veces allá los Pokémon Centers se abren nomás y pum. O se anuncian y nada más, pero acá igual se están yendo origen. Nintendo Tokyo. Es que igual, o sea, ellos dicen que el concepto de ese Pokémon Center, más que una tienda, va a ser algo como para el fan de Pokémon, así como, claro. Va a ser casi un centro turístico. Claro. Porque igual ya a esta altura ya es oficialmente reconocido parte de la cultura japonesa la franquicia. Mr. Ethan Wong from NetEase. Qué japo ellos. Qué japo ellos. ¿Qué será? Hablan sobre las tiendas reales de Pokémon Center como la nueva forma de extenderse en ventas. O sea, básicamente sí. Es lo que estamos diciendo también. NetEase Games. Es un desarrollador de videojuegos. Aquí debería venir algo choro. Ojalá el próximo año sea Pokémon Center Latinoamérica. Se vale soñar. Claro. Up to this April, NetEase es un developer en Japón que es súper brígido en Japón, sobre todo. Y seguramente va a estar anunciando una colaboración con Pokémon. Y aún no pasa nada con DNA. Sí, la Paula, saluditos, dice: son demasiados anuncios porque todos lo están lanzando súper rápido. Sí, weón. Otro chino, coreano, vietnamita. Eso, nos están hablando de Pokémon Quest. Ellos fueron los co-desarrolladores de Pokémon Quest, creo. Pero básicamente nos están anunciando de que ellos como desarrolladores o como publishers van a publicar Pokémon Quest en China, porque eso es chino. Exactamente. ¿Cachai? Over 1.7 million players have already pre-registered for the game, and we've seen a lot of. Sí, no es un juego nuevo, es solamente para relanzar Pokémon Quest en China, porque es muy importante para. No está nuevo porque recuerdo que ya lo habían hecho, pero ahora están como. In the future, we will bring more interesting Pokémon games. Entonces, básicamente se revela Pokémon Quest, que se reveló el año pasado en esta misma instancia, pero en China es un mercado súper complicado, ¿cachai? Entonces sí. Como que no es llegar y lanzar los juegos y todo. Hay diferentes leyes, diferentes reglas, entonces... Los pueden banear por cualquier cosa. Sí, muchos juegos de Pokémon no han llegado a China por mucho tiempo, ¿cachai? Entonces, desde sexta generación recién como que empezaron a darle un cuático a Pokémon en China, como se podía, ¿cachai? Pokémon Center en Chile, en el Costanera Center, ¿se imaginan? Puta, soñar es gratis. Y añadieron un nuevo sistema de PvP de Pokémon Quest en China, que seguramente lo van a añadir posteriormente en nuestra versión para todas las otras partes del mundo. ¿Quién viene? Anunció no invitado, pero no dijo quién era. Yonichi Masuda, o sea, por supuesto. El más importante. Ay. Así que acá como que Holy Forces, madre, viene Yonichi Masuda al estado, por supuesto. Ya están viendo mucha gente en Pokémon GO que los Snorlax que salen están durmiendo. Sí, los Snorlax que están saliendo en Pokémon GO ahora están durmiendo. Por alguna razón. Sí. Nos viene a hablar del futuro de Pokémon. Y acá están todos explotando en el chat. Dame mi hijo. Yo en cualquier anuncio que haga Masuda yo confío, así que es el más importante, creo yo. Nos está hablando del éxito de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, y viene a hablar del futuro de Pokémon. We have also seen a large number of new players who are experiencing Pokémon for the very first time. Y enfatiza de la gran cantidad de nuevos jugadores de Pokémon que han habido gracias a Let's Go Pikachu Eevee. Broader than we could have ever imagined before. At the same time, we also have a great many players
We've gone from Game Boy Advance to Nintendo Vamos, DS, obviamente, de nuevo a la línea de tiempo de todos los jugadores que hemos tenido desde Game Boy Advance. ¿Pero se fue desde el Advance nomás? Sí. Es por las conectividades. Entonces probablemente nos van a anunciar el Pokémon para Let's Go. O para la Switch, en verdad. These Pokémon exist beyond just a single game or hardware device and have become irreplaceable for the trainers. Sí, probablemente no están. Is something unique to the Pokémon world. Oye, una muy buena oportunidad para salir a atrapar Snorlax ahora, porque están saliendo en todas partes. We wanted to make a single location where they could all come together and use that to deliver a new experience that not only connects Pokémon with a variety of Estamos como en la transmisión de la radio. We're calling it Pokémon Home. Pokémon Home. Yeah. Es básicamente lo que viene siguiendo el Pokébank. ¡Oh, qué bacán, weón! Sí, va a ser el Pokémon Bank. Que se viene el Pokémon Bank, Pokémon Go, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, Sword and Shield. ¡Brigio! Pokémon Home anunciado para todo. Para todo. Porque es básicamente un sistema en la nube. Welcome Home Trainers, introducing Pokémon Home. Oye, por supuesto, para los que estén como ya muy, muy hiper calientes después de esto, vamos a estar comentando todo lo que estamos viendo en nuestro servidor de Discord posteriormente. Así que no se vayan y quédense en la noche ahí para comentar todo. That each of these Pokemon have so we're updates for future Pokemon content. Sí, pero básicamente puedes reunir a todos tus Pokés ahí. Es el nuevo Pokémon Bank. Pero va a funcionar para smartphones también. Por eso, sí, Pokémon Go. Sí, básicamente va a ser. Va a conectar todo al final. Pokémon Go. Es muy bueno. Pokémon Home. En 2020. Principio de 2020. Sí, principio de 2020. Un poquito después de que salga Sword and Shield, ahí van a estar Exactamente. Sacando todo. Brigio. Y acá se me pegó todo. Oye, eso es brígido lo que acaba de anunciar. Básicamente, con Pokémon Home en tu celular puedes. Sí, ahí nos anuncia el Pokémon Direct. Dice que sí, más sobre el Shield. No, pero es importante lo que dice porque Pokémon con Pokémon Home puedes intercambiar con celulares los Pokés. Weón, palpico, palpico, qué bacán. No necesariamente los Poké de Pokémon Go. Video. Tenemos video. Vamos, tírame ahora. Vamos. Muéstrame qué tienes para mí. ¿Qué tienes para mí? Este es mi cojito. Sí, weón. Sí, agarra el cojo, weón. Porque. No sé. Estos son estos videos como. Con mucha producción que me dan como miedo. ¿Qué van a anunciar estos weones? Mira esa weá. ¿Qué weá? Ya, por eso, pero si caminar. Yo estoy viendo acá. Sí. Lo estamos viendo en vivo y en directo, o bueno, algo lo que se puede ver ahí lo van a poder ver después. Sí, mucha gente hace el énfasis en los kilómetros. Terminar. La distancia. ¿Qué weá? ¿Qué weá? Pokémon made walking into entertainment. Our daily life has become me desesperan estos videos, cuidado que no me muestran nada, wey. But this is just the beginning. Qué weá, man. Pokémon could enrich our everyday lives. Qué weá. Even further. Sí, parece que es algo nuevo para Pokémon Go, pero no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pero... Sí. Transform sleeping into entertainment? ¿Qué? ¿Qué? Exploring the real world was one of the themes of Pokémon Go. Sí, explorar el mundo real es uno de los objetivos de Pokémon Go. Pokémon Trainers ¿Pokémon Sleep?
el desarrollo de Pokémon Sleep, una nueva aplicación para de Pokémon que te hace el tracking de cuánto duermes. Y por eso está saliendo por eso están saliendo Snorlax, po. ¿Pokémon Sleep? ¿Qué? ¿Qué? After walking, what? We decided to focus on the act of sleeping. ¿Ya? ¿Se decidieron enfocar en el acto de dormir? Everyone spends a large part of their lives sleeping, and turning that into entertainment is our next challenge at Pokémon. ¿Qué? Today, I would like to talk a little bit about how Pokémon plans to take on this task. Por favor, porque estoy súper colgado. ¿Cómo me van a entretener? ¿Cómo van a entretener los Pokémon? Básicamente podemos entrenar a los Pokémon mientras dormimos. A new game called Pokémon Sleep that uses your time spent sleeping to affect gameplay. ¿Ya? The game is being created with the help of Select Button, who developed Pokémon Magikarp Jump. La dura, son Select Button es lo que hicieron Magikarp Jump. This game is for players to look forward to waking up every morning. Pokémon Sleep wa Pokémon Sleep utilizes information such as a player's time spent sleeping or the time they wake up to create a new kind of entertaining gameplay. Si no duermo, we plan to release para 2020, Pokémon Sleep in 2020. Estoy terrible colgado. ¿Cómo? ¿Qué? Separately from Pokémon Sleep, separado con Pokémon Sleep, working alongside Nintendo and Niantic to find more ways to turn resting into gameplay. Más maneras de convertir el descanso en juego. Come on stage to tell us more about a new device that they are working on. Sí, eso quiero ver porque en el video salía una Pokébolita. Sí, salió un device. Y ahora llaman a alguien de Nintendo, que es, bueno, él. Y él nos debería explicar qué weá con esa pokebolita que salía como al lado del one que estaba durmiendo. Básicamente Pokémon Sleep es la nueva aplicación que sale en 2020 que transforma el sueño en gameplay con Pokémon. No entiendo nada. Estoy muy intrigado. Kazuhiro Maruyama. Pokémon entrenarán según tu pauta de sueño. Según mi pauta de sueño para el lanzamiento 2020, ahora me dirán que duermo solo 5 horas siempre. ¿Qué coche su madre es eso? Acá el chat está revuelto, loco. El Pokémon Go Plus, que yo lo tengo palpico. Back in 2016, this Pokémon Go Plus was developed as a device to be used with Pokémon Go. A dormir y roncar y por cada peo dormido te cuenta los kilómetros del Go, dice el Moral. And many trainers. No. No, estoy muy metido, muy o sea, metido. Bueno, o sea, yo igual me bajo la esta porque igual como ya, es un accesorio nuevo más que nada. Sí. Claro, y nos muestran el Pokéball Plus. Pokémon Sleep es un concepto que usa tus horas de sueño para interactuar con tus Pokémon, muy similar al tracking de sueño de algunas wearables y aplicaciones de salud, pero con algún tipo de gamificación. ¿Se te acabó la batería? Ya, pero no importa, igual estamos viendo acá. Pero por la chucha moral, debo dormirme temprano para que mi Pokémon nivel suba. Entonces ahora deberían mostrarnos el nuevo aditamento. Y recién van 20 minutos de conferencia. Sí. Oye, qué bacán que ahora se está viendo más fluido. Yo lo estoy viendo súper, súper bien acá. O más o menos. Pero estamos increíblemente metidos. Gracias por su paciencia ahí por estar con nosotros. La tiene ahí, la tiene ahí. La tiene ahí el weón, ¿cachai? Pero estoy pero increíblemente metido. Y ahí nos están mostrando eso. Pokémon Go Plus Plus. ¿De verdad se llama así? Pokémon Go Plus Plus. Me gusta más, pero va a ser más cara. Sí, al parecer van a dar mejores usos a los accesorios de Pokémon. As you can probably tell from the name, this device can also be used as a standard Pokémon Go Plus device. De más. Use it as a Pokémon Go Plus while you're walking about during the day. To be notified of. Igual es bacán tener esa wea acá. A mí me gusta caliente, no sé. LED and vibrations.
O sea, en realidad es algo que puedes llevar en el bolsillo, lo puedes llevar en la cartera. Sí. Y va a funcionar igual. It will track simple information about how long you sleep. ¿Y si tenemos sexo? No cuenta, no te cuenta la wea. This is accomplished by the embedded accelerometer. No me respondió la Mari, ¿cachaste? En el día lo usas como un Pokémon Go Plus. Claro. Y en la noche, ponlo junto a tu almohada. Junto a tu almohada, claro, para traquear para que el haga tiempo. Un track del. Más de información. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Nosotros dormimos juntos, po. Lo ponemos al medio, po. About during the day, and also the time spent sleeping at night. No entiendo nada, dice la Emily. Estamos intentando entender. That's all from Nintendo for today. Back to you, Mr. Sí, básicamente Nintendo vino a anunciar solamente eso, el trabajo en Pokémon Go Plus Plus, que es como, o sea, es el nuevo Pokémon Go Plus. Que va a estar como upgradeado para sí, funcionar con Pokémon Sleep. Para funcionar en la noche también. El cómo van a gamificar eso que se llama, no lo sabemos. Fun and fulfilling experience. And we're working with Niantic to explore new ideas. Let's have Niantic CEO, Mr. John Hanke. Y ahora viene John Hanke, que es el CEO de Niantic, a contarnos ahora probablemente muchas más cosas sobre Pokémon GO. Claro, chao, Bulsena culiafe. El machi, weón. Bueno, estoy pal pico coligado esta wea, no sé. Hello everyone, I'm John Hickey from Niantic. Este weón no le cae bien mucha gente, no sé. Niantic pioneered a new kind of gaming by turning the whole world into a game board. Ay, cachai, al toque que este weón es gringo, weón, comparado con los javos. Este weón, no, Niantic creó la wea bacán del universo. Ay, cachai, al toque cuando es un gringo, cuando no es un javo. La humildad, weón. O sea, además como el tipo de charla, el tipo de speech. And on the world. Mentira que Google no espía, le hacen mala fama a Huawei. ¿Qué opinan sobre el Pokémon Go Plus Plus? Vayan comentando, por favor. Que sí, no me acuerdo dónde fue que lo colocaron, caché, que claro, esto es más que nada, si bien Pokémon GO trabaja en incentivar la actividad física, Pokémon Sleep debería... incentivar a tener también un buen descanso. Pokémon Nap. Pokémon Nap, weón. Ahí está el Snap. Sí. Ahí está su remake de Pokémon Snap, o sea, Pokémon Nap. Some of you may have noticed that Snorlax is particularly excited about this development. Sí, so excited that he's decided. Ya básicamente nos anuncia que Snorlax, como nos dimos cuenta, está saliendo en todas partes ahora. Durmiendo. Durmiendo. You may find a snoozing Snorlax just waiting to be collected. But don't wait too long. Once our sleeping Snorlax wakes up, he may disappear. Oye, no, po. Oye, estoy no, transmitiendo, po, estamos wey. Transmitiendo y estoy esperando que vayamos a atraparle Snorlax durmiendo. A mí se me apagó esta wea. Thank you, John. Esto es muy raro, weón. Es increíblemente inesperado. Muy inesperado. John just said something about a sleeping Snorlax in Pokémon Go. Y cómo te sale la pantalla de captura así como con la parada. Check it out, but please let me have your attention for just a little bit longer. I'm sure that by the end of our presentation today, quedan más cosas por presentar, básicamente. No, si no va ni media hora. No va ni media hora. Hearing in the game. Qué buen nap. Our mission at the Pokémon Company. Me encanta el que tengan como esa visión. Que básicamente enriquecer tanto el mundo real y el mundo virtual con los personajes de Pokémon. Mañana Raid de Snorlax, vamos. Quieren convertir el dormir en entretenimiento. That's all for our sleep related initiative. Por ahora. Por ahora. Final announcement today. Final. Sí. Ah, es lo que están haciendo con DNA. Recently announced we are working on together. Y aún falta media hora de presentación. O sea, se supone, no sé, en bola terminante, la verdad no sé. ¿Qué es eso? Nuevo Pokémon Project Smartphones. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, mira, ¿qué es esa weá? ¡Gacha! Pero mira esa ilustración, qué bonita, sale Cintia, sale Lance, salen todos. ¿Qué es esa weá? Con unos trainers nuevos. Ash. Main visual tonal.
Ken Sugimori also created this key art. Me fijé, está precioso, Ken Sugimori, te amo. Nos dimos cuenta que es de Ken Sugimori. Un nuevo juego para móviles que se llama Pokémon Masters. All of your favorite Pokémon trainers, as well as their partner Pokémon from the main series RPGs, will appear. Development is still underway, but please take a look at some gameplay footage. Oh, por favor, muéstrenme eso. Bonjour. Oh, ¿qué es eso, weón? Se ve como el de los juegos de 3DS. ¿Sí? Oh, esto es fanservice hecho aplicación, weón. ¿Qué onda? Es como el Pokémon. Ah, es como el Pokémon. ¡Mira, mira esa wea! Es como el Pokémon Gaolé. Es como el Pokémon Gaolé. Que básicamente este juego de. ¿El juego pirata? El juego pirata. No, pues el juego que se juega en Japón. ¡Ah! ¡Esa weá! ¡El Gaolé, po! No, no es Gaolé. El Gaolé, po. Ya, pero sabemos cuál es. Y sale este año. Se ve bacán, weón, se ve pulento. O sea, no es un. So please wait just a little bit longer while we prepare our announcement. Mañana. Claro. Oh, ¿qué es eso, conche tu madre, weón? What did you think? Que no sé qué pensar. Eso fue sorpresivo. Ahora hace ronda de preguntas de prensa. Claro. Muy probablemente. There's one more small thing I'd like to share. Cáchate que le pusieron. ¡Me carga esa frase! There's one more thing we'd like to share. No, no te carga, te encanta. All of today's presenters, including myself, are wearing what we call Pokémon shirts. Ah, están haciendo la promoción de las camisas. Las que son más caras que la chucha, ¿eh? vale decir. Pokémon. The Pokémon Go also began with are featured in original fabric designs. A menos de que digan de que la van a lanzar en todo el mundo, vamos. Mixed and matched on a website. Ah, y van a dar nuevas noticias de Pokémon Masters en junio. Ahora, el otro mes. Mañana. These are some of the shirts that were made. Currently, this service began in Japan and is available in only select Asian territories. Sí. However, starting with North America and Europe, we plan to expand it to more regions around the globe. Oh, eso va a doler, weón. Esas camisas son muy caras. A desbloquear a Silver, dice Lashley. Básicamente anunciaron de que las camisas van a estar disponibles fuera de Japón. Y esas camisas son hechas a pedido, a medida. Today, in order to give you a sense of what lies in Pokémon's future, we announced some projects that are still in development or planning phases. Chino feo, te amo, es un grande el chino culiado. Let's go home and sleep. Details about each project separately, so please look forward to hearing more about each individual project at a later date. That's all for our announcements today. Thank you very much. Eso fue brígido. Eso fue sorpresivo, como que muchas, yo creo que casi nada, no lo esperé nada. Sobre todo lo último. Lo último fue como, wow, ¿qué ondas? Sí, básicamente lo de la línea de las camisas va a salir en América y en Europa más adelante. Comenzando con América y Europa, y eso debería dar por terminada la presentación. Claro, del seguramente día de hoy. Ahora viene como la ronda de preguntas, pero ya eso es. Eso ya más privado, claro. Es privado para la prensa. No, claro. No lo van a. Sí, y ahí se acaba y todo, así que. Ahí. Ah, no, chucha, me fue la mierda. Ahí ya volvemos con lo que se puede acá, weón. ¿Qué acaba de pasar? Así que vamos con. Ahí, noticias. ¿Qué? Opiniones, escríbanos, por favor. Escríbanos qué les acaba de parecer todo. Muéstramelo. Hablemos de los comentarios. Hablemos de a poco. De hecho, voy a dejar los comentarios acá. Porque ahí se están leyendo. Ya, eran 55 minutos. No sé, eso yo vi. Parece que eran 35 nomás. Es que probablemente los 55 minutos contaban con la ronda de prensa. Sí, po. O sea, con la ronda de preguntas de la prensa. Y eso igual es. Oh, weón, Cintia, por la chucha. Weón. La moda, qué surreal, por la mierda. Pero cachaste, ¿te fijaste en el detalle de que en Pokémon Masters tienen. Todos tenían voice acting? Todos tenían voice acting. Todos tenían voice acting. Es básicamente como, oye, hagamos algo así como bien fanservice para la gente, puta, démosle, po, weón.
Brigio, vamos mostrando cosas, de hecho, porque acá igual estamos, no tengo idea cómo se está viendo, ojalá se esté viendo mucho más. Mucho más fluido, así que de verdad, gracias por quedarse a las 60 y tantas personas que nos están viendo, de verdad que se agradece muchísimo. Básicamente lo que estábamos viendo ahí es el gameplay de Pokémon Masters, que es básicamente una aplicación para smartphone, que es como Pokémon Treta, como Pokémon Gaole, que son estos juegos japos que tienen de esta modalidad de puta madre, weón, cárgame la weá. Originalmente, o sea, que hasta el día de hoy se juegan en máquinas en los Pokémon Center. Sí. Pues ahí, entonces no es como, de hecho ahí es lo que estamos viendo. Pero o sea, me agrada mucho el concepto, que son conceptos de peleas de a tres, ¿cachai? No, el, y son weas super fáciles. Más allá, el concepto de ya esta wea tiene tantos entrenadores que es bacán que le den su espacio a los entrenadores. Sí, sí, ¿cachai? Totalmente. Totalmente, bueno, y obviamente estamos viendo todos los memes de Let's Go Home Sleep. El que había compartido de, espérate, déjame correr Pokémon Nap. El de Pokémon Nap, que me dio risa, weón. Ahí estamos viendo como el arte con más detalle. De hecho, lo vamos a ver acá. Acá estamos viendo todo muy. Anda leyendo los comentarios nomás, Mari. Sí, ya, vamos viendo los comentarios. Voy a subir un poquito. Ahí está, mira esa belleza, weón. Qué bonito, weón. Es Steven, conchetumare. A Steven, a Dianta, bueno, Steven, a Red, Dian, a White 2, ¿cachai? A Cynthia, a Lance. Two. White 2, estos dos nuevos trainers, ¿cachai? Estamos viendo a Brook, bueno, vimos, claro, a Misty también ahí. Vimos a Brook sacándose la camisa, y si estamos viendo a ellos, o a estos trainers en sí, ¿cachai? Van a salir todos o muchos, por lo menos más que la cresta, ¿cachai? Y esa weá es palpico, palpico. El Pokémon Master me recordó a esos piratas que aparecen en los anuncios de Facebook. Sí, weón, sí. Pero porque esperábamos el Pokémon, pero y que la Detective Pikachu y Conchetumare fue hermoso. Sí, hablemos del del Pokémon Home, básicamente. Ya, pero espérate, es que voy a aterrizar un poco el concepto de Pokémon Master. Sí, vos dale. El concepto, revisando, o sea, cosas acá. Eso por cómo se ve y por la idea que yo veo que están pretendiendo hacer. Esta Cynthia. Esto va a ser muy como el Fire Emblem Heroes. Va a ser, sí, básicamente lo, o sea, obviamente la fórmula, ¿cachai? La fórmula, o sea, el gameplay, las batallas van a ser distintas, pero la forma de juego de móviles va a ser la fórmula como del Fire Emblem Heroes, que es el nuevo juego, que es Pokémon Nap, que es el tema del gacha. Claro, claro. ¿Cachai? Van a ir tirando temporadas como ya los entrenadores de Kanto, pa, los entrenadores de Yoto. Voy a jugar Masters hasta tener mi Aoma Snow, dice el día. Exacto, va a jugar Masters. Te creo. Yo voy a tirar la gacha hasta sacar a Silver, lo voy a desinstalar y me voy a ir a dormir. Sí, weón. Sleep. Hay muchas cosas que son bastante sorprendentes. También anunciaron esto, que era la Pokémon Go. Nos dicen que el video se pega más que Pokémon Go en un Samsung, sí, Galaxy. Sí, sí, como que ahora volvió a pegarse, pero ya nos da lo mismo. Ya nos da lo mismo. Estamos, si estamos comentando y ahí ustedes ya lo van bañando. El caso nos dice Pokémon, anda a acostarte con tu madre. Probablemente vamos a estar hasta como un poquito antes de las 10 transmitiendo, así que gracias a los que se están quedando y los que nos están comentando también. ¿En el Master va a aparecer Cynthia, weón? Acuerda, aquí dice, y se aparece Cynthia. Básicamente Pokémon Gaole, que son estos juegos de máquinas que hay en todos los Pokémon Centers, que se juegan con fichas, que son juegos exclusivamente japoneses y son exclusivamente también más enfocados a un público infantil, por el hecho, sí, de que el gameplay está muy simplificado. Es muy simple porque es muy de tap, es, sí, muy de apretar y que calza muy bien. Es de mashear botones. Sí, y que calza muy bien con los smartphones, ¿cachai? Los que quieren ver cómo son las máquinas, en el canal de YouTube están los videos de la Cookie de los Pokémon Center. Sí, de hecho están en nuestro Facebook. Y ahí aparecen los ¿cómo se llama? Ahí aparecen por unos minutos, salen estas máquinas y están los cabros chicos pegándole el comando a la cabeza a los botones. Sí, yo estoy buscando el arte en la máquina. Denme N, ya, necesito que me hable. Oh, verdad, la voz de N, conchetumare. Ahí está la imagen en mucha mayor calidad, de hecho. Igual se ve bonita, weón. Está preciosa. Es cuático pensar en cómo se llama, en un juego así, ¿cachai? Pero rediseñado con personajes y Pokémon, que son super canon, obviamente, pero rediseñado, ¿cachai? Y si te fijáis, ahora que me fijo, Red está rediseñado. Sí, es otro Red. Es otro Red. Está rediseñado, o sea, el vestuario al menos está rediseñado. Porque a los demás no los veo rediseñados.
para la gente que, no sé, a lo mejor nunca ha jugado este estilo, este tipo de juego, claro, el Everyone is Here también por lo general, claro, hay como escalas de tipos de personajes que tú vas sacando en estos gachas. Unos son como los comunes, que en este caso pueden ser, no sé, los jóvenes, los picnickers, las ice trainer y cosas así. Y después están como los personajes que son como de una cierta escala, como más, entre comillas, legendaria. Que acá ya vienen a ser los líderes de gimnasio, los campeones, los Elite 4, etcétera. Entonces igual, como hay ya tantos personajes de eso, y eso va a ir en aumento ya con Sword and Shield y las regiones que se vengan de ahora en adelante, que igual es harto material para un juego de este tipo. Sí, sin tener en cuenta los mismos Pokémon. A Brook en el, como cuando hacía como esa weá, ¿cachai? Ojalá que el juego no sea tan pesado como el Fire Emblem. Te tengo balas noticias. Sí, no, creo la verdad. El resumen básicamente de la conferencia es que, claro, acá leyendo, porque creo que la secuela de Detective Pikachu para Nintendo Switch, para que nos vayamos como enterando. Centros Pokémon nuevos, pero obviamente influye mucho más en Japón. El Pokémon Quest, pero en China. Exacto. Pokémon Home, que es básicamente este sistema en la nube. Es básicamente la versión upgrade. Es el hijo de Pokémon Bank. Claro. Que obviamente lo va a reemplazar. Ahora yo no sé si voy a tener que... Bueno, que como empieza el 2020, probablemente va a coincidir con la cantidad de cuentas de Pokémon Bank que expiran en ese periodo. Claro. ¿Qué más? Anda leyendo los comentarios mientras yo voy viendo el resumen. Juego del Machi no echa de menos. Dice, amigo, lo extraño, fumaste aburrido. De no más, sentí, de más que sí. Pero nada que hacer. ¿Qué más van leyendo? Espero que Red diga sus tres puntos. ¿Sí o no? Sí. Pokémon Sleep, que es esta, que tampoco lo dejaron muy claro. Lo único que dijeron todo el rato fue de que querían gamificar, que es el concepto de obviamente hacer lúdico el caminar, ¿cachai? Que es con Pokémon Go. Querían hacer lúdico también y hacer de dormir el entretenimiento, ¿cachai? Que de día juegues Pokémon Go, de noche juegues de alguna manera que no sabemos qué weá, Pokémon Sleep. A mí se me hace que es como, por ejemplo, es como las recompensas que te dan por caminar en el... con la aplicación de Google. Acá va a ser algo, pero con horas de sueño. Si duermes cierta cantidad de horas, ¿cachai? Te van a dar cierto tipo de no sé, de bonus de entrenamiento o bonus para algún... probablemente funcione con Sword and Shield o con Pokémon Go. Claro. Y así. Va a depender como de las horas de sueño. No tengo idea cómo chuchas monitorea la weá. No sé, no cacho. Yo sé que hay aplicaciones que hacen eso, pero el cómo va a afectar en Pokémon es la duda que me sale ahí. Pokémon Sleep, ahí están saliendo obviamente todos los memes. Igual me cago en la risa. Básicamente anunciaron también un nuevo dispositivo que va a ser el Pokémon Go Plus Plus. Joven Chano con su legendario Rattata. Claro, el Pokémon Go Plus Plus, ¿cachai? Que básicamente un Go Plus más grande, pero que también va a funcionar. Que va a funcionar como este monitoreo de sueño, ¿cachai? Y Pokémon, obviamente este juego de móviles, Pokémon Masters, ¿cachai? Que básicamente es un juego de batallas con muchos entrenadores, si es que no en volá, son todos los entrenadores que con ya todos conocemos. Todos los entrenadores que ya se conocen. Sí, líderes de momento. Gimnasio, campeones, L4, weón, protagonistas, weón, entrenadores, weón, todos, ¿cachai? Es fanservice hecho Pokémon, lo cual me encanta. Lo cual es muy bueno porque me encanta. Bien ahí. Bien ahí. Pensando en los fans. Bien ahí. En los fans viejos, en verdad, ¿cachai? En los fans viejos. En el fan que conoce a todos estos weones. Exactamente. Entonces, eso igual es súper, súper importante que lo vayan haciendo también. El joven Chano como entrenador legendario, la dura, así va a salir así como. Porque ahí veíamos a Green, ¿cachai? Veíamos a Misty también. Estaban diciendo si es que el Red, si es que el Red de Let's Go no es el de Let's Go. No es el de Let's Go, es más grande, fíjate. Sí, es mayor, es igual mayor, que el Green. Sí, es mayor y tiene... De hecho, es como... El Green es el de Gold y Silver. Sí. El de Gold y Silver. Este Red, no lo sé. O sea, es de Hargoyle y Soul Silver. Hargoyle y Soul Silver, eso. ¿Cachai? Este Red, no lo sé. A esta altura hay que hacer todas las diferencias. Sí. ¿Cachai? Yanta con su card de Warp, weón. Sí. Steven con Chetubara y el primero. Y en primera fila, weón. Eso, los comentarios, Mario. Están apuntando mucho a la vida sana. Después quizás tengan recompensas por comer zanahoria. Estaría bueno.
Dormir nunca fue aburrido. Fue aburrido, pero ahora dormiré con ganas, conchetumare, y es el match. Y si no puedo. Puesto el Snorlax. Y si culeo. Es un Pokémon sex. Claro. Sí, estoy cachando. Ay, que ahora una weá así va a ser. No, te van no, a salir condones de un. De la maquinita así. Claro. Sí, obviamente anunciaron un nuevo Pokémon Center en lo olvidé dónde, pero no me importa. Yo, porque no soy capo. Hace rato que llevo diciendo esto, pero la Maripa lo dijo mejor. En Volá es más que nada una app de salud. Eso es lo que creo que es. Sí. No es nada más que eso. Sí. Y con incentivos relacionados con para algunos de los juegos, dependiendo de la cantidad de sueño y la calidad de sueño que tengáis. No sé, si dormí. Si despierto con la caña, ¿qué pasa? Sí, no sé si dormís, no sé, 6 horas por una semana, tenéis ciertos premios, claro. ¿Cachai? Si dormís 3 horas un día, a lo mejor algo pasa, ¿cachai? Pero... Estoy tan contenta, dice el niño. Sí, fue una buena conferencia, fueron un montón de anuncios y sorpresas que no esperaba, nadie esperaba. O sea, si bien yo lo del Pokémon Sleep, que es como lo más WTF que... Sí, que súper ¿qué? Nosotros estamos que vivimos acá. Yo igual le bajo el perfil, como es una app de salud, no, yo no lo veo como nada más, es como una app complementaria, no va a ser nada que nos obligue a comprar, porque ojo, Game Freak o Nintendo nunca te obliga a comprar los accesorios, nunca son extremadamente necesarios para... O sea, sí. No, nadie te obliga, no venga con wea. Nadie te obliga a gastar plata. Entonces, estos accesorios no van a ser extremadamente necesarios para sí, y lo importante, para jugar Sword and Shield, para jugar Pokémon sí, GO. Y lo importante lo sobre que sí todo... te van a dar beneficios sí. Por dormir bien, beneficios por caminar harto, beneficios por llevar una vida sana. Son incentivos más que para nosotros, porque nosotros sabemos que eso debe hacerse, claro. Es más para los niños. Claro. Entonces, en verdad, como que también hacer énfasis, muy hincapié, ¿cachai? En que... El página acaba de llegar y dice, ¿de qué me perdí? Ah, no, de una cosa poca. Todo página, todo le dice la niña. ¿De qué me perdí, po? De la vida. También hacer hincapié de que... ¿Qué onda? La Nico está todavía toda la vida. Nos confirmaron... nos confirmaron también varias fechas de lanzamiento. Por ejemplo, Pokémon Master se viene luego. Sí, al menos creo que en junio por lo menos van a tener la fecha. Sí, y junio en la próxima semana. Junio sí. La próxima semana, así que ahí nos van a estar dando muchos más detalles. Y Pokémon Sleep también 2020 para el próximo año, y el Pokébank, que es el Pokémon Home va a ser a principio de 2020, que claro que es muy probable que Sword and Shield se lance en noviembre del 2019. Claro. Y va a comenzar con los servicios de Pokémon Home probablemente en enero, que por lo general siempre esos servicios comienzan en enero. Sí. Las compatibilidades con los juegos nuevos siempre empiezan entre enero y marzo. Sí. Sí. Temporada de hype. Me encanta, weón. Pokémon Sleep, si no duermes te pega. Si no duermes te borra un poke. Y el caso es como condones y el forrito de Steven. Claro. Pero eso, en verdad como que la conferencia estuvo cuática, estuvo muy buena, y esto nos acaba acá porque la próxima semana, el miércoles a las 9 de la mañana... Es lo que dice la Nico, es como la sincroventura, pero en vez de caminar duerme. Sí, se viene un nuevo Pokémon Direct, pero enfocado 100% en Pokémon Sword y Pokémon Shield. Va a durar poquito, sí, creo que va a durar de 5 a 10 minutos. 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. Poquito, igual es poquito, ¿cachai? Así que aún ni siquiera tenemos noticias de la octava generación, que ya viene siendo hora, ya van más de 3 meses de hecho sin noticias. Pero ya tenemos anunciado todo eso, se viene. ¿El 5 de junio qué día cae? ¿Cae martes? Martes, miércoles. ¿Miércoles? Miércoles, si mal no recuerdo. Creo que no podemos tener tanta mala cueva. ¿Por qué? ¿Va a ser el día después del programa? Sí, no, el miércoles. Puta. sí, el miércoles. Y la semana subsiguiente es la de 3, que ahí no sabemos, no creo realmente. La pared está más flaca, qué buena broma, buena ley. Bueno, ay, que va a ganar el logo. Sí, ahí estamos viendo el logo oficial de Pokémon Masters, que es bonito, muy, muy bonito. No, y van sacando todo el cuento de Pokémon Masters, que es como que lo que más entusiasmó netamente por una weá de que somos fans viejos. Pues, sí, ¿cachai? Para los fans viejos te voy a tener esa mierda, ¿cachai? Así que me parece maravilloso, me parece realmente maravilloso. Con lo de los Pokémon Shirts, que son estas camisas para adultos de Pokémon, es un servicio que te las manda a hacer a medida, con el diseño que tú quieras, el diseño de la camisa y el diseño del bolsillo, ¿cachai? O sea, distinto. El diseño se refiere como al patrón. Al
al display que tú quieras, o sea, que si quieres que se, que las mangas tengan la tela del Poké, claro. O quieres que esta parte de acá tenga, claro. No, o no, todo, no, solamente todo y el bolsillo, son dos tipos de diseños nomás. Bueno, pero eso se manda a hacer, en Japón está ese servicio que se manda a hacer como en... como el a medida, ¿cachai? Pero esas cabezas son más caras que la cresta, así que... Es que por eso, yo creo que el servicio hacia afuera no va a ser así. El servicio hacia afuera yo creo que lo van a comercializar de una manera por tallas. Puta, espero. ¿Por qué? Porque es que en Japón pueden hacer la medida porque igual el mercado es más pequeño. Claro. Pero si quieren lanzarlo a América, a Norteamérica y Europa, igual es más difícil, así que yo creo que va a ir con sistema de tallas para que no salgan tan caras. Entonces igual es porque en lo que, o sea, si bien son caras para nosotros, pero para el japonés promedio, para el Salaryman, no es, es algo que el Salaryman. Si esto fue 30 minutos lo sentí poco, los 15 no serán nada. John Bembe dice, hola, me acabo de integrar, ¿qué pasó? pasó todo básicamente 15 sí, minutos, sí, serán 5 minutos. A ver, resumen muy rápido. Nuevo Pokébank para tanto celulares como para Nintendo 3DS, Nintendo, o sea, Switch, es un sistema en la nube. Claro, lo quiero hacer rápido, Pokémon Home, este sistema así se llama. No lo estoy diciendo en orden, me da lo mismo. Pokémon Quest para China, porque no estaba en China. Nuevos Pokémon Centers en Japón. No somos japoneses, no nos importa. O cuando vayamos a Japón sí importa, pero eso va a ser nunca. ¿Qué más? Me está olvidando. Bueno, empezaron a salir muchos Snorlax en Pokémon GO, dándonos la pista de que iban a anunciar algo relacionado con el sueño. Y lanzaron anunciaron Pokémon Sleep, que es como la pareja de Pokémon GO, pero te entretiene con los Pokémon, pero cuando duermes. ¿Cómo funciona? No lo sabemos todavía. Nos van a anunciar algo más adelante, porque esto sale en 2020 recién. Y lanzaron la actualización o la mejora del Pokémon GO Plus, que se llama Pokémon GO Plus Plus. ¿Cachai? Que es la Pokébola, pero más grande. Que junto con Pokémon Sleep. Sí, que funciona también como GO Plus, que funciona también como el ayudamiento para el sueño, qué sé yo. Anunciaron Pokémon Masters, que es el juego colaboración de Nintendo con Dena, con DNA. Dena, no Dina. Granadina, que básicamente es un juego como Pokémon Gaoleo, como Pokémon Treta, o estos juegos de máquinas japonesas, ¿cachai? Pero con todos los trainers habidos y por haber, lo cual es maravilloso y es un fanservice, pero absoluto, que agradecemos. Y las camisas bacanes para Occidente y eso, ¿cachai? Pero muchos anuncios que no esperábamos y estuvieron muy sorprendente. Y lo cual estuvo dentro de lo que nosotros esperábamos, porque este tipo de conferencias son de este tipo, no están centradas siempre si bien el año pasado con Let's Go estuvo enfocada en los videojuegos, esto ya va a ser una conferencia anual que va a ir 100% más a la franquicia. ¿Cachai? No necesariamente van a anunciar un juego. Sí. Acá nos confirman de que el que tuvo la idea de Pokémon Masters fue Ken Sugimori. Que Sugimori dijo, oye, quiero ver a todos los trainers. ¿Cachai? Te creo, o sea, yo lo dije hace mucho tiempo. Sí, pueden hacerlo ya, pues. Pa, ya, vamos, hablo. Así que Ken Sugimori tuvo la idea de un juego donde todos los entrenadores de Pokémon en la historia estén reunidos. Eso igual más o menos lo semi-confirma, ¿cachai? Es el proyecto de Dena, que es de Pokémon Company para iOS y Android. Que sale, que tiene anuncios, o van a dar más información este mes de junio que viene. Y y sale este año. Antes de que se acabe el año, debería estar saliendo. Así que... Weón, qué bacán, qué weás. ¿Qué entrenador es el que está a la izquierda arriba? Son entrenadores de clase. Sí, es como un cool trainer. Sí, es como un cool trainer, un ice trainer, ¿cachai? Y otro. Entonces van a ser todos, no solamente los reconocimientos. Todos los tipos de trainers, ¿cachai? Y ahí está como el trainer y qué sé yo. Pobre la persona que se compró el Go Plus justo hoy. Claro. ¿Verdad? Por si acaso, no se olviden el Detective Pikachu 2 de Switch. Ah, sí, ya anunciaron la secuela de Detective Pikachu para Nintendo Switch. No dieron imagen está el proyecto de continuar Detective Pikachu en la Switch. Sí, y confirman de que el juego de Detective Pikachu para Nintendo Switch tiene un final que obviamente no es el de la película. Y no va a ser el de la película. No es el de la película. Por razones obvias. Que básicamente lo dejaron como Detective Pikachu 2 por ahora, ¿cachai? Y Snorlax está saliendo en Pokémon GO y va a salir hasta el 3 de junio.
básicamente. Pero está saliendo acostado. Snorlax siempre sale de pie, pero ahora sale dormido, ¿cachai? Snorlax estará dormido en el mapa y se encuentra y encuentra captura. Pero luego se despierta para combatir. Solo puedes sacarle fotos durmiendo antes de capturarlo. Y tiene de momento exclusivo bostezo. Oye. Igual es bacán esa weá, bien entretenido que hagan ese tipo de. Trainers. Claro. O sea, es bien entretenido ese como movimiento que tiene Niantic de ¿cómo se llama? De tirar pokés acordes a los anuncios que hace la franquicia. Sí. Porque este ni siquiera tiene que ver con algo que pasa ahora. Es por Pokémon Sleep que va a salir el otro año y ni siquiera sabemos lo que es. Pero sí, ellos pusieron eso lanzamiento. Eso, ya como yendo como a las finales, ¿cachai? De esta transmisión también. Ahí vamos leyendo los últimos comentarios. Anigo pregunta, me pregunto si Masuda verá el meme de Let's Go Home and Sleep. No sé, weón, pero. Etiquétenlo. Claro. Atrévanse y etiquétenlo. Aprovechar de comentarles de que esto lo vamos a subir a YouTube posteriormente en una mucha mejor calidad de la que se vio. Sí. Muchas gracias y muchas gracias específicamente por la paciencia que tuvieron todos para. David Físico nos manda saludos. Buena. Saludos, Mari y Pato. Saluditos. Y te están llamando, creo que el Machi. ¿Por qué me llamáis? Pues estoy... Pero más... Oh, chao. Ah, se están fijando en el detalle del... Quiero mostrar esto en pantalla, que de hecho lo vamos a colocar ahora inmediatamente. Acá donde estábamos, estamos aquí, acá. Fíjense en los aditamentos que tienen los trainers en el arte. Tienen este como mini Rotom, pero es un Rotom celular, ¿cachai? Sí. Un Rotom smartphone. Para la gente que odió a Rotom, estas son muy malas noticias. No, o sea, yo creo que esa como Rotom celular va a ser como la mascota del juego, no tiene nada que ver. Así que no. Sí. Ahora, ¿harán este juego canon? No tengo la mínima idea, porque igual el juego se veía muy. Es que muy spin-off. Sí, se ve como spin-off, pero se veía muy. Muy. Son and Moon, ¿cachai? Como con ese motor gráfico. Sí, pero no. Si queda no, mucho para, no, para no, saber. No creo que pero... si son ese tipo. Es como el Fire Emblem Heroes. Claro. Ese juego no es canon. Claro. No, que yo sepa. Ayúdenme. Te sigue llamando de nuevo. Oh, que porfiaste, weón. Chao. Pero Machi, no hemos terminado. Sí, no, o sea, de hecho vamos a terminar. Vamos a terminar nuestra relación. Claro. De hecho, ahora vamos a terminar así. Eso, me acaba de meter a Pokémon GO, está lleno de Snorlax. Sí, yo quiero por último salir a cazar un poco eso. Así que vamos a estar cachando eso. Aprovechado de despedirnos. Este, ni siquiera lo mencionamos, pero este fue el capítulo número 128, si mal no recuerdo. 128, que viene a representar a Pokédex Radial el señor Tauros. ¡Tauros! Que no hace así. ¡No! No sé cómo. ¿Cachai? Pero eso, ahí va, tendría que buscarlo para ver qué chucha la weá, no sé, ahí vamos a cachar qué weá. Pero esto, vamos a estar subiendo esto a nuestro canal de YouTube de una manera mucho más bonita. Camilo Muñoz dice, gracias por el directo, gracias a ustedes por apañar, sería sí, como el pico en un principio. Muchas gracias por apañar, nos veíamos como el ajo, sí. Tuvo que salir, nos volvimos, mejoró, qué se fue, claro. Pero lo hicimos. Claro, oye. Tienen un teléfono Rotom, ¿sí? Al final... hicimos la wea, así que es la idea. Y si Arceus quiere, la próxima semana sí vamos a estar, por supuesto, en Radio Papa con el match y con el ramen, ¿cachai? De manera normal, y vamos a estar comentando de mucha mejor manera y mucho más calmado todo lo que nos acaban de revelar. Lo que nos acaban de revelar y lo que se va a venir la próxima, al día después, uh-huh. en el direct de Sword and Shield. Tal cual, así que eso, nos vamos despidiendo. Así que gracias a todos los que estuvieron, weón, son bacanes. Si quieren comentar todo lo que acaban de ver, métanse a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos. Discord. Ahí estamos. Sí, estamos métale comentando todo ahora en la noche, no sé, así que búsquelo ahí en las redes sociales de Pokédex Aizuki. Si alguien puede dejar el link ahí nos avisan, pero vamos a estar colocando algún aviso ahí y todo. Así que eso. La espampanante señorita Mari, Pokeros Project acá. Muchas gracias, chiquillos, por apañarnos. Ambos detrás de los micrófonos. Es la versión casera de Radio Rockline. Claro. Y esperamos hayan disfrutado este capítulo accidentado, pero con mucho hype. Así que nos vemos. Chau, chau.
Y así terminaron 2 horas de mucha música, información, noticias y probablemente mucho comentario random mezclado con altos índices de virginidad pequeñoña. ¿Qué les deparará a nuestros locutores la próxima semana? ¿Ash Ketchum crecerá y ganará alguna liga en la vida? ¿El evento de Floyd Flor Eterna seguirá olvidado en el tiempo? ¿Nos saldrá alguna waifu full art en algún sobrecito de cartas? ¿Pasaremos todo el fin de semana apagando y prendiendo la consola para sacar ese preciado Pokémon Shiny, perdiendo todo el contacto con el mundo exterior? Esta y muchas respuestas en el próximo capítulo de Radio Rocks Live con Pokerus y Mari, solo por Radio Pagua. Esta historia continuará.